El equipo económico, lógicamente, empieza su camino poniendo en orden algunas variables, algunos precios relativos. Por ejemplo, el tipo de cambio, no hay duda que todo el mundo ya veía con claridad que había un retraso cambiario. Poner al día el retraso cambiario significa pagar un costo en materia de inflación. Este es un costo que tiene que pagar el nuevo equipo económico. Lo que desea el doctor Cavallo y todo su equipo es que este costo sea el menor posible. Por eso están tomando medidas de manera tal de asegurar el horizonte a a los formadores de precios de forma que los incrementos sean lo menos altos que se pueda lograr en el marco del reacomodamiento cambiario. O sea, lo que se está tratando es recomponer los precios relativos con el menor nivel de inflación posible. ¿Alguien decía alguna vez que a Javier González Fraga lo que le preocupara era llegar con esta estabilidad dentro de la moneda norteamericana a las elecciones? ¿El equipo económico aspiraría a lo mismo? Bueno, creo que González Fraga no era un político, era más que nada un técnico. Me parece que él si hubiera fijado un objetivo de ese tipo, hubiera sido equivocado. Yo creo que acá el objetivo de los hombres técnicos que se suman al gobierno debe ser encaminar el proceso económico y encaminar las variables. Después estarán las necesidades de los hombres políticos. Yo creo que la mejor forma de llegar a las elecciones para un gobierno es con estabilidad, con ingresos de la población en recuperación. Si hay inflación, si la moneda pierde su valor, si se desbordan las variables, los que pierden son los sectores de ingresos fijos. Entonces, yo creo que el mejor resultado que pueden aspirar los políticos en materia electoral es la estabilidad y el crecimiento. Esto no hay ninguna duda.